Muy buenas tardes, con ustedes el espacio de Perlavisión, donde le ofrecemos información meteorológica especializada. Últimamente hemos tenido días con un sol tan intenso que pareciera que estamos en el mes de junio o julio. Ello corrobora al refranero meteorológico que refiere que sol de marzo pega como mazo. Mantenga la sintonía, aquí ponemos el tiempo a su favor. Durante la semana precedente continuaron las elevadas temperaturas en el territorio, prevaleciendo valores de máximas entre 30 y 33 grados Celsius en casi todas las tardes. Solo fueron inferiores el pasado domingo por la presencia de vientos moderados de región nordeste tras el paso de un efímero y poco organizado frente frío. Las mínimas, por su parte, apenas sufrieron cambios y estuvieron entre 19 y 22 grados Celsius durante todo el plazo analizado. Las lluvias permanecieron en el rango de muy aisladas en las tardes debido fundamentalmente al calentamiento y condiciones locales. Tras el paso del sistema frontal se registraron acumulados poco significativos, manteniendo el estrés hídrico en los suelos de la provincia. Marzo, por lo general, es un mes de poca lluvia, a pesar que astronómicamente constituye el inicio de la primavera. En Cienfuegos se acrecienta la escasez de agua en los campos y con ello se mantiene elevada la peligrosidad de incendios en la vegetación. Otro factor que ayuda a la propagación del fuego es el viento, el cual continuó comportándose variable débil en las mañanas. En las tardes soplaron las brisas marinas, típico de los días con tanto calor, donde la diferencia de temperatura entre la tierra y el mar propicia este sistema de viento local. Les comentamos además que de domingo a lunes se establecieron vientos del nordeste al este-nordeste por la nueva masa de aire y llegaron a alcanzar velocidades entre 20 y 35 km por hora, situación que afectó el desarrollo y floración en varias especies de frutas del territorio. Como hoy nos acompaña el licenciado Álvaro Pérez Enra, especialista del Centro Meteorológico Provincial y de nuestro espacio. Pues como acabamos de escuchar, la incidencia de los vientos está ocasionando daños a algunos cultivos de la época. Álvaro, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Leo, y saludo para ti y por supuesto al público cienfueguero. Como bien dices, el tema de los vientos lo hemos abordado en emisiones anteriores y por ello siempre recalcamos la necesidad de proteger las especies, sobre todo los frutales, que son los más vulnerables en este sentido. Pero por eso les propongo algunos detalles a continuación. Acercándonos a este escenario. En los frutales, los vientos continúan provocando daños en el proceso de fructificación y floración en muchos de ellos. Además, especies como el plátano pueden ser afectados por este indicador en cualquier etapa fenológica. El viento es un factor a tener muy en cuenta al momento de establecer una plantación de plátano, debido a su naturaleza herbácea, sus hojas laminares y su sistema radical superficial. Los vientos con velocidades entre 20 y 30 km por hora no causan mayores daños, pero cuando superan estos valores pueden ocasionar distorsiones en el sistema foliar con reducciones en la producción de la fruta. Velocidades más altas vuelcan las plantas por desraizamiento o porque el pseudotallo se quiebra. Por otra parte, en las hortalizas, las altas temperaturas continúan provocando muchos daños, sobre todo en las de hojas como por ejemplo la col y la lechuga. En el caso del tomate, se aprecia que están con menor tamaño. Las temperaturas eficientes para el óptimo desarrollo del tomate son entre 20 y 30 grados por el día y entre 10 y 17 grados por la noche, nada que ver con lo que tenemos por estos días. La prevención más básica en cada tipo de cultivo consiste en aumentar la frecuencia de los riegos o recurrir a técnicas como la nebulización o el sombreado en los invernaderos. Por ello se recomienda aumentar la frecuencia de riego con pequeñas dotaciones de agua en las horas de máximo calor o bien un riego más copioso en las calles del cultivo para amortiguar el efecto térmico. La nutrición y la bioestimulación también son esenciales para superar con éxito las situaciones de calor extremo. Para atajar el problema de la necrosis apical, que se acentúa con las altas temperaturas, recomendamos recurrir al suministro de calcio mediante fertilizantes y enmiendas agrícolas. Minutos que dedicamos para saludar a algunos de nuestros fieles seguidores. Hoy el afecto es para Kenia Pupo, que nos saluda desde la ciudad de Cienfuegos. También para Gillian Fernández, vecina de Buenavista, quien no se pierde ninguna de nuestras emisiones. Y saludamos también a Odalis Albornoz, que nos sigue desde La Habana a través de las redes sociales. A todos,
Muchísimas gracias por la sintonía. Para mantenernos más cerca de ustedes una vez concluido nuestro espacio televisivo, recuerden nuestras vías de interacción. La página habilitada en Facebook y el canal en YouTube con el mismo nombre de nuestro espacio. El correo electrónico para recepcionar sus sugerencias y recomendaciones, taf.perlavision@icrt.cu, y las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial. Todo para poner el tiempo a su favor. El comportamiento de las temperaturas extremas propició que las condiciones para el confort térmico del ganado vacuno en el horario de mayor calentamiento estuvieran en alerta durante gran parte de la semana, llegando en ocasiones a nivel de peligro. Por su parte, en el horario nocturno se mantuvieron las condiciones aceptables y sin estrés. Los pastos y forrajes permanecen muy deteriorados por la escasez de humedad en los suelos. Por tal motivo, se continúan utilizando otras fuentes de alimentación para los animales, pero aún no son suficientes para mantener la estabilidad de las producciones, así como las condiciones corporales de los mismos. De todas las fuentes de alimentación para rumiantes, el pastizal natural es la más económica y uno de los factores que más incide en su crecimiento es, sin duda, la condición climática, asociada a la humedad del suelo y la temperatura. En tal sentido, se pueden establecer diferentes alternativas que permitan cubrir los requerimientos nutricionales en aras de aumentar la oferta forrajera, principalmente en la época poco lluviosa. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, tendremos similares condiciones del tiempo, por lo que continuamos sugiriendo ubicar el ganado a la sombra en el periodo de mayor calentamiento, así como brindarle abundante agua para reducir el estrés por calor. De esta forma, podremos contribuir a un ligero incremento de las producciones asociadas a este renglón. Regresamos con nuestro especialista Álvaro. En ocasiones, algunos pescadores se refieren tener bajos rendimientos de captura en la pesca, aun cuando la fase lunar es favorable para ello. ¿Existe otro factor natural que genere tal resultado? Pues la verdad es que sí. Hay algunos factores externos que influyen directamente en esta actividad. Y en ese sentido, pudiera mencionarte algunos, como por ejemplo, el perfil costero, las temperaturas superficiales del mar, las corrientes marinas, las mareas e incluso la propia presión atmosférica. Pero los detalles se los vamos a revelar a continuación. Una sección dedicada a los pescadores, pero también a los agricultores. Mañana viernes comienza la fase de luna llena, periodo en el que la savia se concentra en la parte superior y por ello resulta apropiada la poda de ramas y arbustos que desea crezcan más rápidamente. Esta fase estará influyendo hasta el próximo 25 de marzo, favoreciendo el desarrollo y crecimiento de frutos en especies como el tomate y el pimiento, teniendo en cuenta siempre la necesidad de agua y sombra. A los hombres de mar, como cada semana, les recomendamos mantenerse al tanto de las informaciones que emite el Centro Meteorológico Provincial. En los próximos días apenas habrá variación en el tiempo, por lo que la mar estará tranquila y será favorable la navegación de todo tipo de embarcaciones. La posición del sol y la luna constituye un factor determinante en la vida marina. La fotosíntesis permite crear un patrón de horarios en las especies, dependiendo de sus necesidades naturales. Es así como las horas con mayor iluminación en el agua generan un aumento en la actividad de los peces y viceversa. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será muy buena los primeros 3 días del plazo, pues estaremos en el transcurso de la fase llena y ya hacia el final del periodo comenzarán a empeorar al acercarse el menguante. La física de la atmósfera es la rama que estudia los fenómenos que ocurren en esa capa de la Tierra. Para ello utiliza modelos de mecánica de fluidos, balances energéticos de radiación y procesos de transferencia de energía con el objetivo de crear modelos atmosféricos. Los científicos de esta rama emplean distintas teorías como la de la dispersión, la física de ondas, mecánica estadística y estadística espacial, las cuales se basan fundamentalmente en la física y las matemáticas. La atmósfera se divide en diversas capas. Si las enumeramos de abajo hacia arriba, comenzamos por la troposfera, que llega hasta un límite superior llamado tropopausa y se sitúa a 9 kilómetros de altura en los polos y a 18 kilómetros del ecuador.
Si las enumeramos de abajo hacia arriba, comenzamos por la tropósfera, que llega hasta un límite superior llamado tropopausa y se sitúa a 9 kilómetros de altura en los polos y a los 18 kilómetros en el ecuador. En ella se producen importantes movimientos verticales y horizontales de las masas de aire y existe relativa abundancia de agua. La tropósfera es la zona donde encontramos nubes y fenómenos climáticos como lluvia, vientos y cambios de temperatura. Nuestro país ha dado grandes pasos en pos de desarrollar herramientas propias que permitan solventar la falta de información a la que en ocasiones estamos sometidos y no depender de ningún modelo extranjero para hacer mejor nuestro trabajo. Y antes de despedir, vamos a conocer el pronóstico extendido, por supuesto, con Álvaro. Así mismo es, Leo. Nos esperan días de mucho calor. Observen el fin de semana cómo tendremos sol y pocas nubes en las mañanas, parcialmente nubladas las tardes con muy baja probabilidad para que llueva, si acaso algún chubasco muy aislado hacia el interior de la provincia. Mientras que las temperaturas estarán muy elevadas, el índice ultravioleta también, y los vientos débiles en las mañanas con brisas en las tardes. Este mismo patrón de tiempo lo tendremos de lunes a jueves, por tanto apenas variarán las condiciones meteorológicas. Ya el verano se siente que se va acercando, ¿verdad? Gracias, Álvaro, por toda la información que nos has ofrecido hoy. A ustedes por mantener la sintonía. Jueves 12:30 del mediodía es nuestra cita para poner el tiempo a su favor.